¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ni no Kuni 2, el renacer de un reino. En el vídeo anterior, estaba quejándome de que no había mazmorras. Pues toma, así, no quieres, ¿eh? ¿Cómo es el refrán? No quieres sopa, pues toma dos tazas o algo así, ¿no? Algo así es el refrán. Bueno, el caso es que nos envió la reina, Nereida, nos envió primero al laberinto de las ánimas, que aquí esperaba yo que hubiera una buena mazmorra, pero me equivoqué. El laberinto de las ánimas simplemente era un jefe, que era el Leviatadón. Conseguimos una lágrima y volvemos. La reina ha desaparecido, todos nos olemos la tostada, Amnar se la ha llevado y nos vamos al túmulo del de Arca. Concretamente, nosotros fuimos al del Sol, pues este era el túmulo del de Arca subacuático. Nos tuvimos que hacer una mazmorra en la cual íbamos... no sé, como creando una especie de chorros de una vasija, unos chorros, nos podíamos deslizar hacia arriba o hacia abajo y teníamos que ir profundizando en ese túmulo subacuático hasta que al final llegamos a la planta más baja y nos enfrentamos a... Bueno, vimos a Amnar, vimos que estaba poseída por la emanación la reina y al final pues tuvimos que enfrentarnos al Dragonaga con un pequeño gran detalle a ese juegazo del año 2017 que es el Nier Automata, porque cuando completábamos los fofis de estos de hielo, se nos creaba una especie de pod, ¿vale? Una especie de máquina que no para de disparar automáticamente para poder destruir la armadura del Dragonaga. En cualquier caso, lo destruimos, descubrimos que había detrás de todas las normas y todas las leyes tan raras, simplemente que se había congelado en el tiempo este reino de tal forma que no podía nacer ni morir nadie más, porque si no el equilibrio se destruiría y se destruiría este reino. En cualquier caso, pues ahora parece ser que se van a casar Cecilius y Nereida. No sé si se van a casar ahora o luego, por lo menos se nos ha unido Cecilius al grupo, así que un nuevo fichaje más. Y nosotros vamos a firmar el tratado ahora mismo. Así que, pues, vamos a hablar con Nereida. Comencemos, pues. Tráete el contrato. Unemos las fuerzas de nuestros reinos. El tratado firmamos jurando este acuerdo. De su ruina este mundo protegeremos. Vale, sí, correcto. Son cinco, ya tenemos dos. Y este es el tercero. Así que ya tenemos Estibania, Kangai y Celántida. Ya hemos establecido la alianza. Cuidad bien de mi Cecil. A cambio podéis contar con nuestro apoyo para lo que sea. Esperamos mucho de ti, Cecilius. Sí, descuidad, haremos grandes cosas juntos. Contamos contigo. Y así, Evan salvó a la reina Nereida de las garras de Amnar. Hamnar, no sé cómo se pronuncia exactamente. Tras superar un mar de dificultades... ¡Oh, qué buen juego de palabras! Evan y sus compañeros consiguieron firmar... Y tras la incorporación de Cecilius, el erudito al equipo, el futuro de Estibania brillaba con más fuerza que nunca. ¿Fin del episodio? No, vendrán al sueño, ¿no? El sueño que tiene Evan con este chico. Se aceptan apuestas de quién es. Un reino en el que está prohibido el amor, desde luego hay de todo en este mundo. Pero ese reino me ha enseñado que debo dedicarme en cuerpo y alma a proteger el mío. Su reina siempre lo mantuvo a salvo a una costa de tener que sacrificarse a sí misma y de que el pueblo no reconociera su labor. Me alegro mucho de haber conocido a Nereida y a Cecilius. Pero aún te queda mucho por recorrer y muchas cosas que aprender también. Sí, lo sé. Quiero crecer como rey y volverme más fuerte. Para poder madurar, lo primero que tienes que hacer es ser consciente de tus debilidades. ¿Qué ganas tengo de ver al gran hombre que llegarás a ser? No hay nada que me haga más ilusión que eso. ¿Qué quieres decir? Que te observo atentamente, nada más. Nos vemos, Evan. A ver, hasta luego, chaval. ¿Quieres guardar tu progreso? Los guardamos. Mis inventos son los mejores del mundo. O nos vamos a algún sitio tecnológico. Van a ver cómo completo al fin el reactor de fusión mágica. Señor Vector.
Bueno, pues este es el ritmo que tenemos que llegar, aunque tenga que sacrificar todo lo demás. Pues ya se ve que está emanando. Y se está rompiendo el enlace. Ups. Capítulo 6. El precio del poder. Ah, chavalín, ¿tú qué sabes hacer? Es un placer poder acompañaros en vuestra aventura. Espero que mi experiencia como consejero de la reina resulte útil. Cecilius, quiero que seas el viceconsejero real de este reino. Como Roland es el consejero real, serás su subordinado. A vuestras órdenes, señorito Evan. No me gusta que le llamen señorito, tío. Me recuerda a Gracita Morales, actriz de hace miles de años. Pero el señorito... No me gusta lo de señorito. Suena fatal. O señor, o rey, o como quieras. Lo de señorito me chirría mucho. Señor Roland, prometo que no os defraudaré. Lo sé, confío en ti. Ya va siendo hora de tener una reunión estratégica. ¿A qué reino nos falta proponerles la alianza? ¡Oh! Los únicos... ¡Oh! Belintonia. Venga, voy a apuntármelo. El siguiente va a ser divertido. Belintonia tiene un pase, pero el próximo es Cascabel. Así que... Belintonia es el próximo en caer. Sí, será lo mejor. Y luego quedará Cascabel. ¡Buf! Pero Belintonia está al otro lado de la fisura marina. ¿Fisura marina? Joder, si la has visto. ¿Cómo? ¿Lo desconoces? En el océano existe una gran grieta llamada fisura marina. Se dice que se produjo debido a que, antiguamente, el dios del caos se manifestó en este mundo e hizo temblar la tierra. El dios del caos es el que quiere levantar nuestro villano, Amnar Nakar. La grieta estableció una frontera que divide este mundo en dos zonas. El reino de Belintonia se halla al otro lado, en el continente de Ultramar. Ya vimos en el mapa, cuando cogimos el barco hace 3 o 4 vídeos, que teníamos como una especie de... Había como una especie de grieta tanto al norte como al sur, lo cual hace un mar interior y un mar exterior. Ya veo, por tanto ir en barco queda descartado. Si nuestros planeadores pudieran volar, largas distancias estaría chupado. No hay inconveniente en ir en barco. Es posible salvar la grieta saltándola. Ahora los barcos saltan. No pensaba que fueras tan bromista. ¿Es posible que no conozcáis el mecanismo de salto? Pero qué atrasados que estáis, ¿no? Disculpadme, Encelántida es un concepto de cultura general, por lo que he supuesto que sabríais de qué estoy hablando. ¿Tú ves mucha agua aquí, chaval? Pues entonces, ¿podemos ponerle a nuestro barco esa función? Claro, puesto que conozco el mecanismo, si dispusiera de varios constructores navales y el equipo necesario, no demoraría demasiado. O sea, que nos tendremos que ir a Adelbar, seguramente. Dicho y hecho, reunamos a nuestros expertos en tecnología naviera. Vale. De momento, vamos a pararnos aquí. Vamos a sentarnos un momento aquí en el trono. No es para hacer lo que vosotros pensáis, no. Vale, como veis, las arcas reales están en 5.000, que es el máximo. Y el almacén real en 50, que también es exactamente lo mismo. O sea, llenamos las arcas reales y el almacén real lo llenamos volado. Luego está la lista de súbditos, que esto también quiero verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Claro, bueno, lo pone arriba, 21 de 24. Tenemos a 3 desempleados y 21 ocupados en 17 edificios. O sea, me falta uno para poder subir. A ver, os lo enseño. Gestionar. Bueno, aquí hemos aprendido algo que me he puesto aquí. Obtener resultados. Eficacia real. Vale. Vamos a ver, creo que lo tenemos todo hecho. Bueno, aquí, el castillo de Estivania. Si nosotros queremos subirlo, tenemos dos podemos hacer dos cosas. Expandir las arcas, pero para expandir las arcas necesitamos 200.000 o más de influencia. Nosotros tenemos casi 500.000 y el reino en nivel 2 o más. Y para mejorar el reino, ¿de acuerdo?
nos pide 5.000 GR, que tenemos ahora mismo, tenemos 6.000 y pico, pero nos pide requisitos de mejora, haber reclutado, abajo a la izquierda lo pone, requisitos de mejora, haber reclutado 25 más súbditos y haber construido 10 o más edificios. Es decir, no tenemos ahora mismo, nos falta uno, solamente uno, que da un coraje de la hostia. Y podremos ampliarlo, y cuando lo ampliemos podremos ampliar también el otro. Así que lo que vamos a hacer va a ser salir. Vamos a la sala del trono. Y me parece que teníamos uno que creo que lo podemos coger ya, inmediatamente. Bueno, ya dije al final del vídeo anterior que este vídeo va a ser muy de hacer misiones secundarias. Ah, vamos a ver. Batalla, equipo, zurrón. Libreta de recados. Vale, al otro lado del océano. Tenemos... A ver, las menas plateadas. Este tío lo podemos hacer ya. Y luego podemos hablar con otro montón en Kangai. Así que, pues, bueno, no hay tampoco mucha historia. Aquí tenemos otros dos más. Habla con Remo y dale la... Ah, y mira, el de la tetrahoja también se lo podemos dar. Remando voy, remando vengo. Sí, a ese también se lo podríamos dar si queremos. Y lo del 20... Bueno, 25... Ah, vale, pues a este se lo podemos dar. Mira, pues, una cosa que me quito de en medio. Porque conseguimos una tetrahoja. En la maz... Perdón, en la mazmorra del túmulo subacuático. Vale, así que... Creo que no podemos teleportarnos... ¿O sí? No, no podemos. Tenemos, estamos, podemos teleportarnos al laberinto de las ánimas. Sí, vale, desde aquí no hay que viajar demasiado. Vale, vale. Me parece bien. ¡Vamos! ¡A toda pastilla! Han subido de nivel estos tíos. A ver si me acerco un poquillo a ellos. No, no me interesa luchar contra ellos ya. Vaya, no me interesa luchar. Toma, en la boca. Claro, los combates son contra enemigos de menor nivel, pero salen un montón más. Os lo he dicho, con 25 súbditos dejamos esto liquidado y podremos subir el reino a nivel 2. ¿No? Sí. Aquí la verdad es que tendríamos un sitio perfecto para pegarnos una paradita a luchar. Son enemigos normales, pero están en nivel 40. Seguramente cada vez que entremos y salgamos de la cueva se vuelven a reiniciar los enemigos. Entonces sería cojonudísimo. Bueno, ven, la tetrahoja. A ver. Le entregamos la tetrahoja, que es la poción normal, la media, la trioja, y esta es la tetrahoja, esta sería la superior. No sé cuántas más habrá. Muchísimas gracias, no sé qué habría hecho sin ti, he estado a nada de viñarla en este lugar. ¿Por qué poco? Menudo peligro. Haz el favor de volver a Adelmar ahora mismo. Tienes razón, he aprendido la lección, en menudo lío os he metido, ¿eh? Es la hora de volver a casa. Si alguna vez vuelves a pasar por Adelbar, dame un toque. Hasta luego. No, no, tío, vente. Agonías. Espero que pueda volver sano y salvo. ¿Estará bien? Estoy seguro de que todo irá de perlas. Bueno, vamos a verle a Adelbar por si acaso. ¿No hemos terminado todavía? Bueno, mira que no se arregle con un teletransporte. Por cierto, claro, esto me lo imaginaba yo. Se iban a abrir un montón de misiones nuevas en las distintas ubicaciones del juego. Bueno, chaval, tú el primero. Si es el niño felinés, ¿has venido a verme?
El viejo Pepe no ha dejado de darme la lata desde que volví. Dice que tengo que darte las gracias como es debido. Pero no tengo ni idea de qué regalo podría gustarte. Además, ya tienes un barco recién estrenado. Bueno, ya le hemos dado un par de tutes buenos. Te pregunto qué querrás. ¿Por qué no te vienes a vivir a mi reino? Nos iría bien contar con tu ayuda. Necesitamos a alguien en Estivania capaz de construir buenos barcos. Antes de partir dijiste que estabas buscando el paraíso, ¿verdad? Si te mudas a nuestro reino, creo que saldríamos todos ganando. Irme contigo... Que me lío. Irme contigo, niño felinés. Suena muy divertido, la verdad. Trabajaré duro para devolverte el dinero de la medicina. Ya lo verás. Cuento contigo. Y con esto, tenemos que hacer 25. Así que... podemos subir el nivel de nuestro... de nuestro reino. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hola! Gavia. Pero si es el rey Evan, gracias por ayudar a mi aldea. No tienes por qué darlas. Gracias a eso conseguimos un buen constructor naval. Te refieres a Timón, ¿verdad? Será mejor que tengas cuidado. Tiene maña, pero es bastante cabeza loca a pesar de su edad. Muchas gracias por el consejo. Dime, ¿no te apetecería venir a trabajar a mi reino? Gracias por la invitación, pero prefiero vivir en Adelbar. Creo que quedarme aquí a la espera... Creo que quedarme aquí a la espera va más conmigo. ¿A quién esperas? A mi padre. Hace años que salió de viaje y todavía no ha vuelto. Dicen que una terrible tormenta se tragó un barco cerca del lugar al que se dirigía, pero nadie sabe a ciencia cierta si se trataba o no de mi padre. Por eso no pienso darme por vencida. Si algún día aparece por aquí, le estaré esperando. Nada, como en el muelle de San Blas, la canción esa de Maná. Evan, tú estás recorriendo el mundo entero de arriba abajo, ¿no es así? Si algún día encuentras a mi padre, me gustaría que me lo dijeras. De acuerdo, estaré pendiente. ¿Podrías decirme hacia dónde se fue? Siento mucho tener que pedirte un favor así, Evan. Dijo que se dirigía al desierto de Sudaria. ¿Cuento contigo? Nivel de dificultad 44. Hostia, ¿no? Te has pasado un pelín ahí. Bueno. No. Tú no eres. ¿Eres tú? ¡Guau, qué tupé! Con ese tupé te vienes para mi reino. ¿Qué voy a hacer ahora? A este paso estiro la pata. ¿Te vas a morir? ¿Qué ha pasado? Todo es por culpa de una plaga de duendiñones causada por un monstruo. Las setas comestibles se pudren en cuanto las tocan. Por su culpa ya no puedo ir a mi lugar favorito de recogida. Ayúdame, por favor. No puedo vivir sin setas. Las setas normalmente crecen en el bosque y esto es un pueblo costero. De hecho, marino completamente porque construyen barcos. De acuerdo, ¿qué quieres que haga? Tienes que perseguir a un duendiñón de las narices. Seguro que te conduce hasta el monstruo que los está engendrando. La cantidad de esporas que está soltando esa cosa es terrible. Lo único que pido es que acabe con la seta madre para cortar el problema de raíz. Seguir a un dendiñón y acabar con la seta madre que los está engendrando. Oído cocina. Muchísimas gracias. El monstruo en cuestión está en el bosque Lobra. Es un lugar con tantos caminos que parece un laberinto. Me interesa. Por desgracia no pude dar con su localización exacta. Pero estoy seguro de que serás capaz de llegar hasta él. Muchos ánimos. No creo que aguante mucho más sin mis setas. Dificultad 40. Bueno, este quizás... me da igual. Es que tengo estas misiones, pero la verdad es que no las voy a hacer. Ahora mismo, quiero decir. Ni siquiera intentarlas. Tenemos otras en Kangai. Tenemos un montón en Kangai. Vale. Antes de irnos a Kangai o a cualquier otro sitio, vamos a ir... Vale, Arboleda Fofi, no creo. La Casa Latida Marca. Cañón. ¡Ah! ¡Ostras! Ahora que me acuerdo. A ver, voy a ir un momento a la guarida pirata. Sí, a la puerta de la guarida, sí. Me acabo de acordar de una cosa. Vamos a visitar en un momentito. Vale, aquí no veo nada. Vamos a visitar el cañón. Bueno, el cañón, la senda. No, el cañón verpentino. Creo que era en el paso serpentesco, pero no estoy seguro. Pero tenemos que ir a la entrada del cañón y hay un vendedor. ¿De acuerdo? Y había un par de cosas que yo no sabía y me las comentó un... Bueno, me las comentó alguien, no sé si es suscriptor o no del canal, pero bueno, dejó el comentario en uno de los primeros vídeos y yo esto no lo conocía. Parece ser que había unos, vamos a llamarlos DLCs descargables, de estos de día 1. Y las armas con las que empieza, me parece que era tanto Evan como Roland,
o Roland solamente, no estoy seguro, se podían conseguir, quiero decir, las que teníamos equipadas, digamos que eran como una especie de DLC especial de estos de día 1, ¿no? Además, según me ha dicho, es que no tengo el apuntado el nombre, me parece. A ver. Ah, sí, Abel Maqueda. Sí, lo tengo aquí apuntado. Abel Maqueda me ha comentado que aparte de las que con las que empezábamos, cuando íbamos al nivel 3, cuando ya estábamos en el, perdón, en nivel 3, no, en el capítulo 3, si estábamos en el capítulo 3 y hablábamos de nuevo con este mercader, con el mismo que le vendíamos las armas originales por una moneda, ¿vale? Se supone que podíamos comprar nuevas mercancías también a un G. Obviamente son armas únicas. Acabo de recibir algo de lo más especial. ¿Quieres echarle un vistazo? Sí. Mira, obviamente sí. No nos van a servir para nada. O sea, para nada. Para nada. Aquí. Cuchilla tribal. Estoque de medusa. Katana de jade. ¿Lo veis? El daño es muy bajo. 35-25, 40-30, 45-25. Pero estas armas son exclusivas. Además, como veis... Bueno, esta ya no es tan floja, ¿eh? Bueno, pues estas 6 se pueden comprar, por lo menos, ya tengo la duda, porque estoy viendo que aquí hay 6, igual, no lo sé, igual conforme vamos pasando los capítulos se van desbloqueando nuevas armas, estas a lo mejor son de otros niveles, pero bueno, estas son únicas, o sea, si las queréis, ¿vale? Además tienen un diseño único, ¿vale? Katana de jade, etcétera, etcétera. Pues por un G las podéis comprar aquí. Por si no lo sabíais, que seguramente seré yo el único en el mundo, ¿vale? Que compró el juego el día de su salida y yo no lo sabía. Así que, bueno, pues... Simplemente... Que se sepa. Ok. Vale, aquí no veo nada tampoco. Nos vamos... A ver, arboleda. Vamos a irnos al bosque de Nir. Por si sonara la flauta, que va a ser que no. Total, Kankai sabemos que está hasta arriba de misiones secundarias. Aquí... No, aquí no hay nada tampoco. Vale, pues nos vamos a Estibania. Nos vamos al trono y vamos a subir de nivel. Lo primero de todo, vamos a subir de nivel el castillo. A ver qué tenemos o qué no tenemos ahora. Ya veis a qué velocidad suben las arcas reales, es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, vamos a gestionar. Vamos al castillo. Y ahora podemos mejorar el reino. Pataplan. Nivel de reino más uno. El reino ha subido de nivel, más terreno y nuevas funciones disponibles. Vale. Lista de edificios. Ostras. Hostias. De 17 hemos pasado a 44 edificios que podemos tener. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Plaza de entrenamiento, aumenta los puntos de experiencia recibidos, me interesa. Nuevas mejoras para laboratorio tecnológico, además tenemos gente para esto. Nuevas mejoras para el reino, nuevas mejoras para tu barco. Altar de chumbo, nuevas mejoras para las ayudas de chumbo. ¿Chumbo ayuda? Vale, lo que tú digas. Laboratorio dimensional, nuevas mejoras para el espejismo, por el laberinto espejismo, muy interesante esto. Conciertos en vivo. Supongo que podremos ver, escuchar las músicas, la banda sonora del juego, imagino. Elimina maldiciones. Campamento minero 2. Produce minerales tónicos, cristales y prismas. Campamento minero 3. Más de lo mismo. Choza de caza 2. Choza de caza 3. Mercado palzoco. Produce especias, material textil, cordeles y botones. Mercado truecón. Lonja espumosa. Lonja, raspagalla. Ahora vamos a tener de cada uno, vamos a tener 3. O sea, lonjas, 3 mercados, 3 chozas de caza, etc. Aserradero serrín, tocón y serrucho. Huerto humilde, huerto fértil y huerto próspero.
Granja cuá cuá, granja mum mum, onk onk. Vale. Jardín humilde, fértil, el templete del saber. La experiencia de los súbditos aumenta mientras están aquí. Ah, mira qué bien esto. Terreno disponible, plaza mayor. La influencia del reino aumenta con su construcción y mejora. Taberna chinchín, la influencia del reino. Parterre real. Vale, guay. De momento guay esto. Ahora, con calma. El siguiente paso. Vamos a recoger las arcas. Que es lo que más nos interesa ahora mismo. Y recogemos esto también. Solamente tenemos 50 huecos. Y en gestionar. Si nos metemos aquí en el castillo, podemos expandir las arcas. 15.000 guilderes reales. Cuesta 3.000. Ya no podemos aguantar hasta 15.000. Por lo tanto, ya tenemos más hueco. Vale. Y ahora necesitamos 50 súbditos y 35 edificios construidos. Imagino que los edificios no serán tan baratos. Lista de edificios. Esta, por ejemplo. Supongo que cuestará un montón. 4.500 GR. Ya, sabía yo que esto no iba a salir barato. Vale. Bueno, esto ya lo imaginaba yo. Vale, no pasa nada. Ok. Pues, bueno, ya hemos mejorado el reino. Lo hemos hecho más grande. Siguiente paso. De momento aquí no hay nada. Así que nos vamos a ir. Páramo Asceta. No hace falta ir al Páramo Asceta. Vamos a ir a Kangai. Vamos a ir al Gran Portón Rojo. Por aquí, bueno, creo que tenemos misiones para echarle de comer a los cochinos. A ver. Bueno, tenemos 3, 4, 5, 6. Vale, además también tenemos al tío este de los recados express. Bueno, poco a poco. Bienvenido a Farolillos de Guerra. ¿Vienes a comprar? No, no vengo a comprar. Y bien, ¿te interesa alguna cosa más? Nos vemos. Es esta mujer de aquí. Hola, señora. He oído hablar de ti. Dicen que has estado ayudando a la gente alrededor del mundo. Todos te están muy agradecidos. Menuda sagaya, con lo joven que eres. Dan ganas de animar a los jóvenes como tú. Dime si hay algo en lo que te pueda ayudar. ¿Quieres reclutarme? ¿Quieres que vaya a tu reino? Menuda sorpresa. Te aseguro que me coges de improviso. Ah, simplemente tenemos que hacer esto. Chachi. Herrera veterana. Mola. Ah, qué guay esto. O sea, no tenemos que hacerle 100.000 perrerías a la gente. Hola, bigotes. Oh, señorito Eva, ¿me recuerda? Soy Morris, trabajaba como herrero en Cascabel. Hablar con usted me trae recuerdos de tiempos mejores. El día del golpe de estado subí a tanta gente como pude a mi carrito y nos alejamos del reino. Vine a este lugar porque tenía algo de lo que trabajar, pero estoy preocupado por todos los demás. Seguro que todos volvemos a reunirnos algún día en su reino. He decidido que voy a mudarme a sus tierras, rey Eva. Otro herrero veterano. Y no se preocupe por las armas. Será todo un honor poder fabricar la espada que blandirá su majestad. Muy bien. Hostias. Ah, vale, que es un sombrero, tío. Digo, madre mía, qué cara tiene esto. Tú, el humano con orejitas. No te vayas sin echar un vistazo a mis souvenirs. Esto que ves aquí es un objeto muy valioso, pero por ser tú te lo dejo en 10.000 gilderes. Mejor no. Es que es imposible hacerse con ellos, tú mismo, pero te aviso que sales perdiendo. Vale, va. O sea, hay que comprar, ¿no? Es misión. Ahora hay que ir al trapo. Tengo 10.000, pero joder, mucha pasta, ¿no? Has pagado 10.000 gilderes. Gilipollas. Has recibido un afortunado. Muchas gracias. Eres un afortunado. Una variedad de dadisoja muy poco común. En vez de varios números diferentes, todas las caras tienen un 1. En Kangai se piensa que el número 1 es la tirada más afortunada. Por eso los afortunados son como un amuleto que trae la felicidad.
Pues eso, que lo disfrutes. Te acaban de timar, chaval. Espera un segundo, aquí hay gato encerrado. Por muy buena suerte que traiga, ese precio es una burrada. Es barato alondrao, fíjate bien en ese afortunado. Tiene como unos cortes. Te ha timado. Ha recortado las caras con un punto de varios dadisoja y ha montado uno nuevo en ellas. Con ellas. Sigamos a ese ladronzuelo. Hay que recuperar el dinero. O sus dientes. El mercader callejero. Vale, pues hay que perseguir. Uf, qué aburrimiento. Es que ya llevamos muchas misiones de perseguir y de entregar cosas en esta ciudad y... Hombre, pues tampoco es tan grande ni tan variada como para darle tanto bombo. A ver, chavalín, ¿te doy o te doy? Devuélvenos la pasta. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Dejad que me encargue yo. Devuélvenos el dinero o te irás a casa con algo más que un ojo morado. Pero si no tiene ojos, ¿no lo ves? Vale, vale, os lo devuelvo, pero no me pegues. Vale, hemos recuperado 10.000 hilderes. Hemos entregado el afortunado. ¿Por qué haces esto? Mi padre era minero y murió en un accidente, así que tengo que ganarme el pan por mí mismo. No está bien conseguir dinero a costa de estafar a los demás. Yo no he estafado a nadie, gano dinero dando a los turistas la oportunidad de soñar. Ajá. ¿Acaso no todo el mundo desea soñar con la felicidad? Para mí no es más que una forma de conseguir dinero. Parece que hablas de esos... Parece que hablas de estos afortunados con mucho entusiasmo. Mi padre siempre decía que en la cueva Gotona hay afortunados, de los auténticos. Nos toca viaje para allá. Pero al final murió antes de dar con la dichosa cueva. Solo soy el hijo de un idiota que no hacía más que soñar con encontrar la felicidad. Por mucho que creas en ella, la felicidad nunca llega. Por eso decidí dedicarme a esto para ganarme la vida. Bueno, quizá eso es lo que tú crees. En ese caso encontraré los afortunados de verdad. No te empares, Eva, que siempre estás pretendiendo cosas, estás prometiendo cosas a la gente que sin ni siquiera pararte a pensar. Espéranos aquí, te prometo que los encontraré. No crees que es tan sencillo. Dudo mucho que lo consigas, pero esperaré. La cueva... Me suena de haber entrado en la cueva Gotona, pero... Bueno, ya veremos. No me he dejado nada por detrás. No, no me he dejado nada por detrás. Vale, aquí tenemos al de los recados express. Bueno, a ver, terminar recado. Esto es lo que más me interesa de todo. Coraza de cuero. Coraza de cuero maldito, se la entregamos. 7 monedas express. A por los abusones. 20 monedas express, te lo compro. 4 carnes comunes, también. Una varita, varita de intelecto. Le damos varita de intelecto normal y corriente. No me digas con hostias. Bolso resistente. 5 cueros con taras al recadero. Toma, para ti va siempre. Ok. Vale, ahora, aceptar recado. Hostias, hostias. Vale, aquí he visto una con un montón de... O me lo ha hecho mal la vista. Con 45 monedas. Pues nos faltan solamente 2 carnes extrañas. Qué lástima, oye. Vamos a ver. Primero, con un poco de pillería. Que aquí hay más de 10. Esta para acá. Acaba con los electromocos, consigo un hacharrollo, carnes, esta también para mí, que ya la tengo hecha, esta también, esta también, esta también, oh, 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 otra, para acá. Consigue una forajida, vale, de momento esto. Ahora, terminamos recado, para ti, para ti. Vale, ahora
Siguiente. Vamos a canjear las monedas. Como siempre, vamos a por los súbditos. ¡Hola! ¡Qué montón, ¿no? Pero claro, ahora el precio ha subido muchísimo. Tengo 119, pero apenas voy a poder coger 4 o 5 de estos. Vale. Champón en Kangai, Celántida. Vale. Bosque de Nir. Es un novato, pero bueno. Necesitamos gente. Vamos a ir de más a menos. Va a ir muy justo si puedo comprar. Faltan 3. Vale. A ver, súbditos. No. Aceptar recado. Vale. Vale, 8 de 12. Madre mía, no subes rápido ni nada con este, tío. Vale, ¿qué más? Vale, ahora tenemos 4 tíos aquí delante. Que son 4 fichajes inmediatos. Imagino, son 4 fichajes. ¡Hola! No, tú no eres. Tú eres un pufo, literalmente, madre mía. Tú. Señor Goloso, chavalín. Pareces de fuera, ¿estás de viaje? Sí, así es, vaya. Por cierto, ¿qué tal se te da guardar secretos? Pues supongo que bien. Entonces necesito que mantengas en secreto lo que te voy a pedir. Quiero que me consigas cierta cosa que no hay en Kangai. ¿A qué se refiere exactamente? Quizás no lo sepas, pero Kangai es famoso por su comida picante. Aquí comemos platos picantes día sí y día también. Anda, no lo sabía. Aunque no sé si yo querría comer picante cada día. No, yo seguro que no. Exacto, esa es la cuestión. No a toda la gente de Kangai le gusta la comida picante. Algunos preferimos el dulce al picante. Incluso los hombretones como yo disfrutamos de un buen postre. Comprendo. Entonces lo que quieres que le traiga son dulces o algo así. Así es. Hay algo que quiero probar desde hace años. Quiero que consigas una tartaleta rosa de un lejano reino extranjero. Si eres viajante, quizá la vea en alguno de los sitios que visites. Si encuentras una, tráemela lo antes posible. No me importa ir a buscarla, pero ¿no cree que sería más rápido si fuera a buscarla usted mismo? Eso es impensable. Tengo una reputación que mantener. Mi familia desconoce que en realidad soy un dulce maníaco. Madre mía. Un dulce maníaco. Quiero evitar que mis familiares y conocidos se enteren. Por favor, consígueme una. Te lo agradeceré sin falta. Vale. Tartaleta rosa. Nivel 36. Poca broma. Hola, chica. Chacán. Eres Eva, ¿no? Gracias por ponerle freno al vicio de Carlin a las apuestas. Cuando trabajaba volaba mucho por el empeño que le ponía a todo. Pero desde que se lesionó ya no tenía la misma energía y dejó de jugar conmigo. Me preocupaba muchísimo, pero ahora volverá a molar tanto como antes. Por cierto, ¿sabes dónde ha ido? ¿Que trabaja para ti? ¡Qué suerte! Me da una envidia. ¿Puedo ir a tu reino yo también? Es que suena muy divertido. Lucho mejor de lo que parece. Soy lancero y podría ser tu escolta. Además, lanzas creo que no tenemos ninguna. No tenemos ningún ejército. Es el primero de. El primer ejército de lanzas que tenemos. O la primera tropa. Bueno, me esforzaré para serte útil, aunque todavía sea una novata. Bueno, ya hablaremos de lo de novata, ¿no? Bien, 2 más. Soy Shinsu, el carpintero más famoso de todo el reino. ¿Tú eres ese rey del que tanto hablan? Ya sé más o menos de qué va la historia. Veo que no te falta espíritu. Ahora que me fijo, tienes pinta de demostrar resultados inmediatos. ¿Que quieres reclutarme? Te presentas aquí y me lo sueltas sin pestañear siquiera. Parece que es verdad que tienes coraje. Creo que vas a triunfar en el futuro, así que me subiré al carro. Carpintero veterano. Fichado. Ah, por cierto, si viene alguien en busca de pelea, no olvides llamarme. Estoy acostumbrado a usar el martillo. Ah, este será un general. No me he fijado si tenía tropa o no. Hola.
Vaya, vaya, eres el pequeño Evan, ¿verdad? Sé de buena tinta que no dudas en ayudar a quien lo necesita. Eres un muchacho de lo más admirable. Te mereces una felicitación por ser tan buen chico. Ah, lo hice cantando. Lo siento, no lo vais a oír. Dime, Evan, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué quieres que vaya a tu reino? Ah, entonces eres el famoso Evan, el rey de Estibania. De acuerdo, estaré encantada de ir. Al ver lo mucho que te preocupas por todo el mundo, no he dudado ni un momento. ¡Fichada! ¡Clac, clac! Bueno, vale. Pero antes de partir debería llevar a estos niños con sus padres. Bueno, Eva, nos vemos en tu reino. Al final lo he cantado, sí sabía yo que me iba a poder. Vale. Uf. Qué agobio de recados y historias y murgas. Vale, tenemos el famoso premio de consolación. O sea, esta tía Paso, la Milena esta, forjando el futuro. Habla con Yan Chen. A ver, pues esta... esta la podemos hacer ya. Esta es de nivel 25. Yakan. Objetivo. Ah, esto creo que tenía que hacer un combate, me parece. Un combate. Vale, de momento esta. Vamos a ir por partes. A ver, si me voy así y así, lo haré antes. Chaval, ven aquí. Vale, las tres venas plateadas de marras. Ahora tenemos 18. Antes no teníamos para darle y ahora tenemos 18. Hay una... nos han dado 5 en un sitio y otras 5 en una misión. Bueno, ya reparar las herramientas. Sí, de sobra. Muchas gracias, tal y como prometí. Ve a tu reino. Espero que puedas ganarte el respeto de tu abuelo. Sí, os acompañaré y fabricaré unas armaduras excepcionales para conseguir que me vea por fin con buenos ojos. Este era el que... era su padre era guerrero o algo así, creo. Y este no quería ser guerrero, quería ser herrero. Espero que ese día llegue cuanto antes. Tienes todo nuestro apoyo. Coraza diamantina Antigua. Antigua. Estaba leyendo Antigua. Vale. Más. No, esto no. Aquí. El guarda revoltoso. Historias de juventud. Acaba con la infernia. Esta, por ejemplo, de nivel 32 ya la podemos hacer. Demuéstrale quién manda. Esto también es otro combate. Entrenamiento. Habla. Vale, este también es otro combate. Bueno, esto, claro, estos son combates. Ah, pero esta... habla con él. Ah, tengo que hablar con él. Ah, vale, 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 perdón. O sea, estas son las de combate. Imagino, vale. Además, si... No. Estas que salen así con una flecha hacia arriba, el icono que lleva así como una flecha hacia arriba, lo que nos dan son, son GR. 4200, 1400, 1400. Vale, ahora sí, esto sí. Porque hay algunas que sí son de combate y otra que no. Pero esta del guarda revoltoso... ¿es aquí? ¿Es fuera? Pero parece que está justo en la puerta. El guarda revoltoso, demuestran es quien manda. Joder, ¿qué le he hecho? Hostia. Es combate, ¿no? O sea, es quiero decir, batalla de estas... campales. A ver, me queda el nombre. Ah, mira, coño, si es de nivel 10. Esta seguramente la vamos a hacer fácil. Espada, 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 espada. Ver detalles. Todo espada.
Vale, modificar, comenzar. Los... ¿Qué nombre tan cutre tiene? Creo que lo he pifiado, porque tengo ya un ejército de lanceros y los podía haber cambiado por los del mazo. ¿Verdad que lo he pifiado? Sí, si hubiéramos tenido un... ¿Y para rendirse qué? Vale, abandonar. Abandonar la batalla campal, sí, por favor. Que no es el fin de la partida, hombre. No te pongas triste. Lo podíamos haber hecho, seguro. Pero, ostras, ya que tenemos más de un ejército, vamos a hacerlo bien. Sí, vamos a ver. Nada más nos sirve para empezar a subir un poco. A ver, entrenar tropas. Modificar ejército. Por ejemplo, tenemos uno que a mí no me ha gustado nada, que es este de aquí. Y lo podemos cambiar por... Hostia, de nivel 6. No me has dejado muy tranquilo. Vale. Los del mazo no tienen nada que hacer en este combate, así que lo podemos cambiar por, pues, otro de espada, por ejemplo. Chacha, sí. No, esto está bien ahora. Comenzar, sí, comenzar. Bueno, os podéis saltar el texto ese que apenas da tiempo a leerlo porque es automático, lo podéis saltar pulsando la Y como cualquier otro texto. Vale, entonces, la idea sería ir así. Y despacito y buena letra, ¿eh? La lanza le gana la espada, pero claro, ojito. Mira cómo va por los más débiles. No te vengas arriba. Hay que ir un poquito a saco con ellos. Ah, mira, aquí hay más poder. Tengo que explorarlo todo, qué cabroncitos que son. Tu poder militar ha aumentado mucho. Sí. Los lanceros delante. Ah, no. Ah, hay aliados, ¿no? Por lo que estoy viendo. No recules más, cobarde. Dice esto que siga adelante, pero no tengo ni idea de dónde tengo que ir. No me digas que me he dejado algo por ahí detrás. Pero narices, ¿cómo bajamos ahí?
por aquí. Por aquí. Chichón y eco. Hostia, cuánta gente, ¿no? Desmadrar esto. Hostia, hostia, cómo se ha puesto esto en un momento. Vale. Tenemos que colocarnos cerca de donde estaban los... Vale. Tranquilitos todos ahora. Ahora cogemos así y vamos a por esto. No, pero como... Falta a este tío de vitalidad. Me venta todo por el culo, hombre. Y ahora, por aquí. Bueno, ya está. Jugar. Chachi. Ok, nos vamos a... aquí. Vale, al chaval este todo loco, ya lo tenemos. ¿En serio has derrotado a los jadernos? Sí, he cumplido mi parte del trato. ¿Y tú, me echarás una mano? ¡Qué remedio! Quería ser un soldado de este reino con todas mis fuerzas, pero soy un cánido de palabra. Me alegro, pero ¿por qué estás tan empecinado en que te nombren soldado de este reino? Mi sueño era llegar a ser un militar como el increíble Capitán Sarfei. Vale, como en la raza de perros, Sarfei. El eminente espadachín de Kangai. El capitán es amable, muy justo y mola mucho. Quiero llegar a ser tan famoso y popular como él. Lo serás, con esa voluntad de hierro estoy seguro de que formaremos un buen equipo. Y tenemos pues, un equipo de... Vale. Una tropa de mazos. Vale. Más misiones. Esto es la guerra. Bueno, vamos a ver. Grimbal, el rey de los bandidos, me ha enviado un desafío. Este es que no me acuerdo qué nivel me pedían. Entrenamiento en Kangai. Esto también se podría hacer. Pero bueno, estos son... son combates, batallas de estas campales. Entrégale
a Olivia el champi correcto. De momento, aquí era esto del examen de champ, o sea, de setas, pero de momento no tenía la seta que me pedía. No sé si la habré conseguido ya o no. Vale, luego 5 troncos suaves, zapatero, aquí habría que seguir fabricando. El mercader consigue un afortunado genuino en la cueva Gotona, nivel 26, este lo puedo hacer. Y aquí esta sería la constructora que espera, en el desierto de Sudaria, que a lo mejor esta no la podemos hacer todavía, porque no podemos todavía viajar al otro lado fuera del mar. Vale, pues de momento aquí el mercader callejero. Esta sí la podemos hacer, que es la número 40. Vale, esto está. Vale, páramo asceta tiene que estar cerca del páramo asceta. Me parece que ya sé cuál es la cueva Gotona. O no, vale, no lo sé. A ver, que me estoy liando. Hostia, ¿dónde está esto? A ver. Vamos a ver. Salimos de... ¿Tú quién eres? Les estamos... ¡Ay! ¡Ay! Esto es para hacer la misión de la batalla de Estibania. El capitán macho. Madre mía, es que salen los nombres solos de los chistes. Y los demás deseamos que pasen un buen rato, por favor. Cuando estén listos, avísenme, por favor. Vale, aquí ha salido entrenamiento con Kangai. Nivel 14. Uf, va a estar así. Vale, de momento no. No digo que no pueda hacerla, pero que a lo mejor no es el momento. Hay otras batallas de menos nivel que creo que sí se pueden hacer por aquí. Entonces la historia sería... ¿Qué es? ¿Por aquí quizás? Sí, es por aquí. Hablando de mocos, ahí nos falta uno que es el electromoco. Estamos exactamente en el lugar donde nos indica, pero este no es el lugar. O es más arriba, o es más abajo. Y gana lo de más abajo. Tenemos que hacerlo con el barco. Tenemos que entrar con el barquito. No me darán el follón ahora, sí, son de nivel 20 y poco, no me dan el follón. Así que si nos subimos al barco, está aquí. Vale. Vale, ok. Ahora que ya sabemos dónde está, nosotros lo vamos a dejar aquí. Más que nada porque me estoy quedando ya sin voz y sin aire y sin nada. Voy a volver de nuevo a Estibania. Allí guardaré, recolectaré dinero. Bueno, ya sabéis cómo va todo esto. Y en el siguiente vídeo seguiremos haciendo misiones secundarias, las que dentro de un orden podamos realizar. Si nos da tiempo a seguir con la historia, bien. Y si no, lo haremos en el próximo, no, en el siguiente. En cualquier caso, nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, espero de verdad que os esté gustando, que os haya gustado el vídeo, que os esté gustando esta partida Ni no Kuni 2, el renacer de un reino. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.